amigo de las redes sociales, muy buenas tardes. Nos encontramos en El Palmar, municipio de Puente Nacional, específicamente en la casa de don Mario Morales Travieso, un hombre de 78 años de edad, campesino, productor cañero, camionero, cenecista, de donde también ha sido dirigente en algunos años. Ha sido en tres ocasiones presidente de la Junta de Mejoras de aquí, de este poblado, donde hay muchos servicios hoy en día de los que se gozan sus habitantes, gracias al trabajo fecundo, gracias a las gestiones que en su momento, en otros ayeres, este hombre que está aquí hizo. Yo a este hombre tengo años de conocerlo y hasta ahorita yo no lo conozco ni por pillo, ni por rata, ni por sinvergüenza. Yo lo conozco como un hombre de trabajo, un hombre inquieto, un hombre de respeto, un hombre que cuando hay juntas, asambleas entre los camioneros o entre los cañeros, siempre levanta la mano para opinar y casi siempre sus intervenciones son acertadas y son dignas de aplausos por parte de sus compañeros, miembros cañeros, miembros productores de camioneros, perdón. Actualmente es presidente del comisario de Ejidal de aquí del Palmar. Apenas hace 2-3 días vinieron las autoridades de los tres niveles de gobierno a entregar 356 títulos de propiedad aquí a este poblado, donde todo el mundo estuvo contento, donde todo fue día de fiesta, todo el mundo salió con un buen sabor de boca. Incluso él, como titular de la comisaría Ejidal, ofreció un banquete para los invitados especiales, un tamalito de barbacoa, un refresquito, y todo el mundo se fue contento. Sin embargo, nunca falta alguien por ahí inconforme, que no está de acuerdo, que sale despotricando. Se dedicaron por ahí a dos o tres personas, no sé quiénes, porque hasta eso sabemos que son gente que tiran la piedra y esconden la mano, no dan la cara. Se dedicaron a despotricar contra este hombre, donde de rata no lo bajan. Don Mario, buenas tardes. Gracias por recibirme aquí en su casa. ¿Qué les tiene usted que decir a todas esas personas? Porque están mal. Que están mal porque todo lo que se ha hecho con dinero. Y aquí, yo no he dicho nada de la gente. Todos los que pagaron, muy bien que pagaron. Pero bueno, se fueron muchos a las risas porque les tocaron las cosas regaladas, no pagaron ni un quinto y esos son los que me están echando todavía. Pero yo sí les digo una cosa, que yo por mi parte yo he hecho a todo lo que he podido. Les hice el drenaje cuando fui de... pero vamos a ver ahorita lo del de propiedad. ¿Usted hizo algunos gastos? ¿A dónde tuvo que ir esos trámites? ¿Con quién gastó para que se pudiera dar esta entrega de estos documentos tan valiosos? Fuimos a México 4 veces, me parece que fuimos a México. No teníamos dinero y pedimos 20 mil pesos prestados para poder ir a México. Sí. Sin embargo, los conseguí, pero ya los pagué. A Jalapa también. A Jalapa he ido como 100 veces. Muchas vueltas. A la notaria le pagamos 16 mil pesos. La atendimos muy bien. Sí. Todos los compañeros que vinieron ahorita también los atendí como lo que se merecen. Todo cuesta, al final de cuentas. Todo cuesta, en gastos, este tiempo todo esto cuesta. Y esos gastos tenían que salir de los mismos beneficiarios. De los mismos beneficiarios, sí, señor. Operándose. Sí. ¿Y es verdad que usted les pedía 500 pesos a cada uno? No, lo puso la asamblea. La asamblea. La asamblea los puso, no era de a 500, era de a 1000. Ajá. Y se llevaron el dinero otra gente que vinieron y lo robaron. Ajá. Se lo llevaron. Sin embargo, yo les dije que paguen todos los que deben y con eso mismo sacamos esto a la orilla. Yo me comprometo a sacarles esto. Mucha gente decía que no era cierto, que eso no venía, que los iba yo a robar y quién sabe qué. Se los dije muy claritos en la asamblea que hubo, cuando la entrega de papeles, yo estaba contento y satisfecho porque les entregué sus papeles que decían que no los iba a entregar, que nunca los iba a recibir. Y sin embargo, ahí está la muestra que se entregaron los papeles. Los demás papeles que no han llegado, no se los di porque venían muy, muy duros la gente de arriba, pero yo ya arreglé que les voy a traer sus papeles. Señor, el resultado de que la entrega de estos documentos tan valiosos haya sido rápida, haya sido pronta, fue porque se murieron, fue porque gastaron. Tenemos entendido que en la zona, en la región, hay algunos otros ejidos que están haciendo algo parecido, que también quieren sus títulos de propiedad. Sin embargo, llevan meses y meses y no logran nada. Así seguramente nos han movido. Así es, no se mueven
Si no se mueve, no hay trabajo. Y todo cuesta. Y todo cuesta. Todo está muy caro. Nomás las idas a Jalapa, ¿cuánto cuestan? Las idas a México, ¿cuánto cuestan? Usted, ante esta guerra de lodo que le han estado haciendo, ¿usted va a convocar alguna asamblea ejidal para externarle al pueblo lo que está sucediendo en torno a todo este chismarajo, estos chismes que se están dando? Creo que no. Yo estoy enojado y por eso, y yo creo que ya no, arriesgando que yo les entregue el puesto. Yo no me mantengo de eso. Ahora, todos los ejidatarios, siempre en una asamblea, los ejidatarios no venían. Y si venían, venían 3 o 4. Sin embargo, ahorita vienen hasta 37, hasta 40 gente vienen cuando yo los llamo. ¿Cuántos ejidatarios son? Somos 76. Muy bien. Tocante a su paso como servidor público, usted al final de cuentas ha sido servidor público sin sueldo. Así usted es. Ha presidido la Junta de Mejoras, etc. ¿Qué beneficios ha traído usted para este poblado cuando usted ha ocupado tales carteras? Pues traje la telesecundaria. Ajá. Traje las escuelas también, anduve yo también en las bullas esas. También fue el drenaje. Sí, señor. El drenaje yo fui el que lo saqué todo primero hasta dentro del bote, porque decían que yo me había cogido el dinero. Yo les dije que yo no estaba necesitado a eso, y la que se había llevado el dinero era Berta. Muy bien. Esa, y yo, y ahí salí que yo no había tocado el dinero. Yo una vez me fui a una política también, porque es cuando andaba yo con Fidel. Anduvimos con el gobernador Fidel y estábamos en Jareros, en una fiestecita que tenían ahí estuve. Tanto que ahí me dijo él, la carretera se te va a hacer y no vas a gastar ni un quinto. Cuando yo, todo quedó arreglado que sí. Y sí, sí quedó arreglado porque hubo papeles y todo. Pero en ese entonces yo, allá mismo con él, yo estaba allá con él y aquí ya me estaban sacando, señores, de Junta de Mejoras. Y por poner a otro, y ese otro nunca hizo nada en el pueblo del Palmar. Y a ese sí lo quieren. Yo hallo que están mal. Aquí lo que yo creo que lo que tienen ellos es que es mala idea que me tienen. La carretera, estamos hablando de la carretera. Sí, de la carretera. De la carretera a la nacional. Ajá. Yo también fui el que me bajé también para que hicieran el pasaganao. Ajá. Para irnos para Cardel, porque si no teníamos que ir hasta Paso de Varas a dar la vuelta. Entonces todavía el compañero Nachón vino y me dijo, deja eso por la paz, te voy a regalar 150 mil pesos y ahí muere y ya no hago nada. Yo dije, señores, no señor, a mí me hace usted esto porque urge que el pueblo tenga su salida y sus entradas. Así es que yo quiero el pasaganao, por favor, por abajo, para poder trabajar. Y sin embargo, ahí está, compañero, que no se llene la boca en decir otras personas que han hecho todo esto. Todas las autoridades que han entrado nunca han hecho nada, compañero. Siempre todo lo que hay, porque yo me lo he buscado. Y sin embargo, me echan. ¿Por qué me echan? Si yo no debo nada, señores. Y no estoy necesitado a cogerme un quinto, que no debe ser, porque mi padre me enseñó a trabajar, no me enseñó a andar de sinvergüenza. Bien, finalmente, ¿qué les pudiera usted decir a esos detractores, a esas personas que están despotricando contra usted? ¿Qué les podría decir? Porque si ellos tienen alguna duda, que yo aquí los espero, que vengan a hablar conmigo para poder platicar y que paguen lo que deben, para que no anden hablando que esto y que el otro. Yo les hago ver todas las cosas, pero sí, si me salen debiendo, me tienen que pagar. Muy bien, pues ahí tienen a don Mario Morales Travieso, repito, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre muy trabajador. Estoy aquí en su casa, vine a verlo, me ocupé del tema porque, insisto, lo conozco. Yo no lo conozco por ratero. ¿Usted lo conoce por ratero?